shaking their head. That's love and done. I appreciate it. These are the wicked that rule the earth, and these are the righteous people, the so-called Negroes, Latinos, and Native Americans that are the Lord's chosen people. Where you from? Que país eres? Ecuador. Ecuador. What is that? Asher. Yeah, tribe of Asher. Tribe of Asher. Los Incas. Your real nationality is Asherites. Ecuador was put upon you when you got conquered by the conquistadors. Gringos. By the so-called white people. Even the speaking Spanish, that's because you got enslaved by the Spaniards. Because our people are not Spaniards, you know? Our people are Israelites. Tu hablas inglés? Sí, sí, yo le estoy entendiendo lo que él dice. Yeah, I understand. Yeah, we're Israelites. We're the Lord's chosen people. Because, my God, I read this and, oh my God, I have a little... Goosebumps? Yeah. That's a spirit. It's a spirit. It's a spirit. It's a spirit. It's true. What I see these days about this man, he want to be a president, but he's doing this hating us. Exactly. Yeah. Yeah. And it's prophesied that Trump, hablando, right? He's talking bad about the Mexicans. He's talking bad about the Puerto Ricans. You even had Mark Anthony. He came out. Romeo Santos, Mark Anthony came out. Pitbull from Cuba. They came out and they cursing out Donald Trump. And that's good because the Mexicans and the Puerto Ricans, the Boricuas, the Dominicanos, we're separated. Like the Ecuadorians, they'll talk bad about the Boricuas will talk bad about the Ecuadorians, but we're the same people, somos la misma gente. You know, you see the tribes like here, the Dominicans, Morenos, Mexicanos. ¿Habla español también? Sí, habla español, yeah. Qué bien, qué bien. No, un poquito, tenemos que unirnos, porque eso es lo que está pasando con toda la gente blanca. Switch up real quick, and then switch it back, speak it out. ¿Cómo está, señora? Como usted estaba diciendo, sí, continúo. ¿Usted estaba diciendo algo? Sí, no, que estoy viendo, estamos viendo entre nosotros. A mí se me paran los vellitos porque estoy viendo que toda esta gente blanca se cree mejor que nadie. Sí. Es un racismo que hay. Sí. Can you get my book back, the Spanish Bible, my book back, my book. ¿Qué religión son ustedes? Nosotros... están... No sé. Sí, no, está bien, le voy a contestar su pregunta, una buena pregunta. No es una religión, sino esto es una nacionalidad, nuestro linaje. La Biblia y la religión son dos diferentes cosas. Religión significa... religion, what did I mean? Religión. Sí. That comes religio to fall out or what? Religio means to hold back. To hold back, okay. Right, that's what I was looking for. Religión significa agarrar atrás. Por ejemplo, la religión se puso en puesto con diferentes filosofías para confundir la gente con respecto a la sabiduría que está escrito en la Biblia. Porque este libro es un libro de leyes y mandamientos. You could get me Jeremiah 51. What is it? I think it's 51 and I forgot. I'm against the mountain that destroys the earth. Jeremiah 51 is something to get these devils. And then if you get any scriptures on ustedes, us. Ustedes, no sé, los veo vestidos diferentes. Cristianos. Sí, porque mire, para contestarle su pregunta, no es una religión. El Señor, esa Biblia es una Biblia, es un libro histórico, okay, ¿verdad? Es un histórico de nuestra historia. Nosotros somos los que estamos escritos aquí. Nosotros somos los hebreos israelitas, ¿ok? Somos la nación de Israel. La nación de Israel es compuesto de 12 tribus que vienen de los hijos de Jacob, ¿verdad? Abraham tuvo a Isaac y la promesa fue de Abraham. El Señor estaba bregando con Abraham y le dijo, oye, tú vas a ser un gran padre de muchas naciones, ¿ok? Y tus descendientes van a recibir las bendiciones que yo te di y yo te voy a dar la tierra de leche y miel con muchas riquezas, que era la tierra de Cañón. Cañón eran los, en la antigua eran africanos, que es que en ahora entonces es Israel. Pero en realidad Israel, la tierra de Israel, era la mayoría del Medio Oeste. Israel ahora en esos tiempos es pequeño, pues el Señor le prometió a Abraham, te voy a dar esa tierra, porque esa es la tierra sagrada, y de ahí va a salir la nación de mi gente, llamado por mí. ¿Okay? Y después Isaac nació de Abraham,
y las bendiciones continuó con él. Y después Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, que Judá, Benjamín, Levi, Simeón, Zebulán, Efraín, Manasa, que son nuestra gente. Esos son los nombres que el hombre blanco nos dio a nosotros cuando nos metió en esclavitud. Esos son los nombres de nosotros, ¿verdad? Llamados por el Señor en la Biblia. Nosotros no somos una religión. Esta Biblia no es una religión. Esta Biblia es una forma de nosotros vivir, mandado por Dios, que Moisés nos dio a nosotros. Mandado por Yahweh, que no es Jehová. En hebreo es Yahweh. Porque en hebreo no hay es, ves, os, ni h's, okay, ni j's. En hebreo solo, yeah, okay, entonces Yahweh, y el hijo es llamado Yahweh Shai. Nosotros somos los siervos del Señor mandados para la calle para advertir a la gente de que ese somos nosotros, ¿verdad? Nuestra gente estaban divididos porque los que nos metieron en esclavitud, ¿verdad? Los europeos, en Norteamérica eran los de Inglaterra, ¿verdad? Hablaban inglés. Y nosotros en el centro y suramérica, en el Caribe, algunos franceses, pero la mayoría español. Entonces estamos divididos por el lenguaje, igual como en el antiguo, el reino de Israel estaba dividido por el reino del sur, que en ese tiempo es Judá, Benjamín, Levi, los supuestos negros, y después el reino del norte, que es un supuesto indios, latinos. Es nuestra gente que sufrieron esa get Deuteronomy 28 too. You found that Jeremiah? And then Jeremiah 28. Well, bring out the Jeremiah 51. Se lee del libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 25. Yo estoy en contra tuya, montaña destructora, que destruyes toda la tierra. Yo, el Señor. Es el Señor hablando. Yo estoy contra ti, montaña destructora, que destruye toda la tierra. Y los que están en control ahora, esos son los representantes, ¿verdad? En ese tiempo, los Rothschilds y los Rockefellers, los teorías de conspiración le dicen los Illuminati, pero ellos no son Illuminati. La palabra Illuminati significa iluminado, o sea, lleno de luz. Ellos no están llenos de luz, ellos están llenos de oscuridad. La luz es la palabra y los profetas, ¿ok? Quien se conoce como Jesucristo le dijo a sus discípulos, oye, tú eres la luz y ve, brilla la luz, que es la palabra de Él para nuestra gente, para guiarle el camino de ellos. Ellos no nos guían nuestro camino. Lo único que ellos hacen, ellos destruyen la planeta. Primero vinieron a esta tierra, ¿verdad? Y se lo cogieron de nuestra gente. Esta tierra era de nuestra gente. América eran mexicanos que vivían aquí. América es México, básicamente, la mayoría, la entera. El Caribe, Centroamérica es nuestra gente, los supuestos indios. Pero no somos indios porque la palabra indio significa salvaje. Ellos nos dieron ese nombre. ¿Entienden? Nosotros no somos salvajes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos conquistaron a nuestra gente, lo mataron, violaron a nuestras mujeres, ¿verdad? Ahora tienen la tierra conquistada. ¿Y quiénes son los jefes, los patrones de esta tierra? Ellos son, ¿verdad? Si vas a México, en el gobierno tienes caras blancas. ¿Por qué? Porque son descendientes de españoles. República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Argentina, Chile, por todo, porque son descendientes de los españoles, la mayoría que están en poder, que cogen todo, pero comienza con América. América es escrito la hija de Babilonia, que está escrito en Apocalipsis, okay, que va a ser destruido con los misiles nucleares, los misiles nucleares, ¿verdad? Y después que ellos conquistaron a América, ¿verdad? Y mataron a nuestra gente y los tienen opresados. Ahora llevaron la filosofía de América y su democracia, que en realidad es para destruir la familia, a todo el mundo. Y tiene el mar contaminado, que ahora el pescado del mar no está seguro para comer, ¿okay? No está, el aire está contaminado, ¿okay? Si usted mira en el cielo, hay aviones en el cielo que dejan rayas. Y esas rayas que ellos dejan, eso es aluminio, boran y otro y diferentes químicos que causan cáncer, y lo estamos respirando. Y según ellos lo están echando en el aire para bloquear los rayos solares del sol, porque se está calentando la tierra supuestamente, ¿ok? Yo estoy seguro que ustedes han escuchado
de hace ya un par de años, desde como el 2012, millones de animales muriéndose así de repente. Pájaros cayendo del cielo de repente. Las abejas se están muriendo. Y las abejas es importante para que puedan mover el polen de planta a planta para que puedan crecer las flores y cosecharse los vegetales y las frutas. Es muy importante. ¿Por qué se están muriendo? Porque ellos, ¿verdad? Solamente les importa el dinero y lo único que ellos hacen es envenenar la planeta, porque la forma que ellos viven es destruir la tierra. Esa es la bendición de ellos. Go ahead. And then we're going to get Jacob and Esau too. Go ahead. Yo estoy en contra tuya, montaña destructora, que destruyes toda la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo, levantaré la mano para castigarte, te hará rodar desde los peñascos y te convertiré en un cerro quemando. Ok, por eso que América va a ser destruido. La tercera guerra mundial ya va a comenzar. ¿Por qué? Porque cuando Gemi defiled not the land wherein ye dwell, for if a man shed, you know what I'm saying, and the land must be cleansed with blood. Primero, el primer pecado de ellos son los descendientes. Por ejemplo, esto aquí, ¿verdad? Esos son, así que llegaron los negros a este país. Sí. Ok, porque cuando vinieron los conquistadores, ¿verdad? Cristóbal Colón, Hernán Cortés, ok, Francisco González, ok, y hay varios más. Ellos vinieron y metieron a nuestra gente, los supuestos indios, los nativos, en esclavitud, pero después se enfermaron con enfermedades, con smallpox, ¿verdad? Pues necesitaban esclavos para construir América. Lo trajeron en el barco. En esto, en la conquistación, se murieron más de 200 millones de nuestra gente. Y aquí se murieron más de casi igual. O sea que casi medio billón, ¿verdad?, de nuestra gente fueron masacrados en eso. Y encima de eso, siguen opresándonos, siguen contaminando la tierra y siguen siendo diablos. Y por eso tienen que ser purificados con el fuego. Ahora, sácame de una duda. ¿Qué es acerca de la Tierra Santa, de la guerra? Tierra Santa. Sí. Es profecía también. Give me that in Joel. I think it's 2:11 or 2:13. I think it's 2:11. It starts there. Yes. 3:11. Mira, esto me tiene impactada. Sí, porque me tiene impactada porque lo que está pasando se está viendo. Sí. Que hay odio. Este día estaba viendo un programa en la televisión y los Ku Klux Klan. You give me that, give me the battle of Funeral 5. Yeah, battle. Hey, Isaiah 9:5. No, you get your 3:11, Isaiah 9:5. Sí, eso es profecía. Porque está supuesto. Ajá, sí, porque la primera, por ejemplo, you can also get me Matthew 24, that you should hear rumors of war. You know what I'm saying? Ok, entonces, ¿verdad? Tenía la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Que esas guerras, ¿verdad? Por ejemplo, primero que todo, la guerra no se forma por el espíritu, porque el Señor controla todo. ¿Okay? Esto es una película dirigida por Dios, que conocemos por Dios. Porque Él forma la luz y la oscuridad. Él forma la guerra y la paz. Es todo en orden por Él para cumplir con lo que para el reino de los cielos llegar. Para Él demostrar que Él es el poder, simplemente. Pero va a haber, después de todo esto mal, va a haber mucha paz. Pero llegó la Primera y Segunda Guerra Mundial, que el propósito era para ellos robar la tierra sagrada. Porque después que nosotros salimos de Israel, el hombre blanco lo conquistó, después los árabes, y después por eso, y después ellos entraron. Por eso los palestinos allá pelean contra los supuestos judíos. Ellos no son los judíos, ellos son los falsos judíos. Entonces tiene que comenzar la guerra allá en el Medio Oeste, porque es parte de la profecía. Ahí es que el Señor
va a unir a todas las naciones para pelear contra ellos cuando Él venga de los cielos. Ahora dime una cosa, ¿es cierto acerca de lo que dicen que el Papa va a traer el 6666? ¿Sabes? No, el 666, la marca de la bestia. Esa es la marca. La marca, primero. Son toda la gente que nos van a traer, no la más el Papa. Todos son el diablo, cada uno. No la más el Papa, ¿entiendes? Todos esos gringos son el diablo. Ellos van a traer el 666 juntos. Y la palabra diablo significa decepcionante. Sí, y por eso que ellos son el diablo, porque ellos decepcionan. Exactamente. ¿Verdad? 666, usted sabe lo que es esto. Cuando usted va por un supermercado, ¿qué es Canelo? Sí, el código de barra, ¿verdad? Sí. Estas líneas, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? ¿Usted ve esos números aquí abajo? Sí. Cada de esas líneas es representante por un número, un dígito, ¿verdad? Sí, sí. Si usted mira, cualquier producto, vaya a su casa y mire cualquier producto. Sí, las primeras dos líneas, las líneas del medio y las últimas son del mismo tamaño, ¿verdad? Porque dependiendo del número que representan, tienen alguna anchura, son ancho o fino y de alguna largura. Pero son iguales los primeros dos, los del medio y los del final, representan 666, ¿ok? Porque fue puesto un código para preparar, esto fue para preparar lo digital del futuro. Que ahora va a ser un microchip que va a ser implantado en la mano. Sí, okay, que ya existe, go ahead. Y una cosa que hay que decir. Los animalitos le ponen. Ellos no dicen que están en la iglesia. En la iglesia ellos no dicen eso. ¿Cuántos años tú fueron a la iglesia? Yo siempre estoy yendo. ¿Cuándo hablan de eso? Nunca. Nunca hablan de eso. ¿Cuándo yo hablan de eso? No. Nunca. Porque ellos trabajan con el gobierno. ¿Entiendes? Ellos tienen contrato. Porque los que nos metieron en esclavitud son los mismos que yeah, Joe entre you love it. Right here, son los mismos. Los que metieron en esclavitud son los mismos que controlan el gobierno y ellos están arriba porque nosotros estamos abajo. Y una nación conquista a otra nación, no solamente matándole con espada, pero mantenerlo ignorante y ciego. Ahora, ustedes dicen que no tienen religión. No, leyes y mandamientos. Somos una nacionalidad. Oh. Sí. Bring out that Joel. Pero hay mujeres. Déjame traer la escritura. Una pregunta. Este es Joel, capítulo 3 y 11. Todos ustedes, naciones vicianas, dense prisa, vengan a reunirse. Que aún el Pacífico se convierta en una guerra, en un guerro. Prepárense las naciones y agundan al valle de Jehoshaphat. Pues ahí se juzgará el Señor a todas las naciones vencienas, porque ellos son tan malvados contiéndolos como atregó Maduro, pues ya es el tiempo de la cosecha, perdóname. ¿Cómo me keep going, brother? No, that's good. Wait, there's more on that? That's the last, that's the end of the sentence? That's the end of the sentence, yeah. Right, come. Entonces, el valle de Jehoshaphat, ¿verdad? Es el medio este, y ahí va a reunir todas las naciones por ser malvados. Ahí están ahí ahora mismo, por ahí ahora. Yeah, por eso que usted siempre escucha en el medio este de Siria. Sí. Por ejemplo, el 9-11, ¿usted sabe de cuando se cayeron las torres? Sí. Eso, excuse que eso pase. Eso fue una excusa, ¿verdad? Esas torres no se cayeron porque chocaron aviones. Esas torres fueron detonadas con bombas. Se cayeron, incluso habían expertos que hablaron de eso y muchos fueron asesinados por el gobierno por hablar. Esas torres cayeron igual como cuando pone bombas en los pisos para detonar un edificio y cae así. Así mismo cayeron.
¿Por qué? Porque era una excusa para entrar a ir a la guerra al Medio Oeste, pero es parte de la profecía. Yo pienso, no estoy seguro, pero yo creo que este señor aquí, este tipo, era uno de los dueños de uno de los edificios. Yo creo que fue el edificio 7, que ni lo atacó, ni una, nada lo tocó y se cayó. Y no fue trabajo ese día. ¿Por qué? Porque ellos sabían. Ellos sabían. Y entonces eso estaba planificado desde hace mucho. Ya está escrito, pero eso fue lo que estaba ocurriendo y la gente no ponía atención. Y todavía están allá los soldados de Estados Unidos en el Medio Oeste. ¿Por qué? Porque ahí que va a comenzar que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la gente no lo ve porque no está pasando nada aquí. La Primera y la Segunda Guerra Mundial ocurrió allá en Europa, ¿verdad? La Tercera Guerra Mundial, los chinos y los rusos vienen a esa tierra, ¿ok? Pero no hay que tener miedo porque el Señor está con nosotros, con lo que creen, ¿entiendes? Esa es la buena noticia.